Políticos confrontan a Andrés Manuel López Obrador por el operativo en Nayarit. El líder de Morena aseguró que la mayoría de los muertos eran jóvenes e incluso había menores en declaración que causó algunas reacciones. El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los supuestos delincuentes en el municipio de Tepic Nayarit del pasado 9 de febrero en el que fue abatido el líder del cártel de los Beltrán Leiva y otras 15 personas ha dejado una confrontación política. Primero, hay que recordar, pues que no vemos a gente de la tercera edad en el Cártel de Sinaloa, ni en el nueva generación Chiapas, Jalisco, Guadalajara, o todos los que existan. Todos son jóvenes, evidentemente. Pero en fin, el principal protagonista de esta fue Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. A dos días del enfrentamiento, el líder de Morena aseguró que la mayoría de los muertos eran jóvenes. Y creo que cualquiera con un poco de inteligencia podría intuirlo. La mayoría eran jóvenes. Estos corruptos, se refiere al PAN, al PRI y al PRD, en vez de darle opciones de trabajo a los jóvenes, los han orillado a tomar el camino de las conductas antisociales y los quieren enfrentar con plomo, con fuego. Quieren enfrentar violencia con violencia, enfrentar el mal con el mal, quieren apagar el fuego con el fuego. Aquí cuando entran a la cárcel de bienvenida les dan unos cuantos tablazos. Esta es una de las cárceles más, esta, esta es una de las cárceles más hermosas del planeta. Es el Centro de Justicia Leoben en Austria, inaugurada en 2005. El edificio de cristal con acabados en acero inoxidable se encuentra habitado en su mayoría por asaltantes, quienes están distribuidos en 15 complejos que tienen el espacio de detención. El lugar tiene un gimnasio completo y una cancha de baloncesto al igual que otras actividades. Pero bueno, también las, las cárceles de máxima seguridad cuentan con videojuegos, recámaras propias, llaves para sus celdas, sus propias bañeras, y, el, y solo el 20% de los delincuentes vuelven. La mayoría son reintegrados a la sociedad con una nueva mentalidad, con nuevos conceptos, y logran solucionar sus vidas. Un contraste con lo que pasa en México. En Francia, los niños comen esto el lunes. Los menús están pensados para hasta, hasta con dos meses de anticipación por el encargado de la gestión de la cocina. Y luego es enviado a un nutriólogo certificado que realiza pequeñas correcciones. Este nutriólogo podría cambiar el postre o pequeño, un pequeño acclair. De chocolate por un kiwi, si es que piensa que es demasiada azúcar para la semana. O puede modificar los menús sugeridos agregando a los alimentos carbohidratos, vegetales, frutas o proteínas para que así queden bien balanceados. Este es el plato de una comida pública en México, de en una escuela pública en México. Andrés Manuel López Obrador arremete contra el gobierno del PRI y del PAN porque evidentemente ellos han hecho añicos a nuestros jóvenes y muchos han sido orillados a, a llevar a cabo esta, este, este tipo de crímenes horrendos. Pero no tienen ninguna opción. Sin embargo, muchos no piensan como él. La política neoliberal o neoporfirista ha cancelado el futuro de los jóvenes y los ha empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Solo se les ofrece fuego y violencia. Y bueno, hay que recordar las marchas en las que nos dieron de palazos efectivamente esos granaderos nada más están ahí para darnos fuego y palazos. El primero que salió en contra fue Confucio del PRI. Uno de los primeros en ir en contra de AMLO fue Jackie Chan, quien condenó sus declaraciones y acusó de lucrar políticamente con el tema y dijo que no se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos, admitiendo que en verdad en México hay falta de oportunidades. Además, resaltó quien afirme, como lo hizo, que esas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias. Ajá. Me, ya, me, ya me imagino a los jóvenes y a las personas de los cárteles de narcotráfico formados en la fila de las votaciones para ir a, a votar por Andrés Manuel López Obrador. Hay que ser idiota o hay que ser Confucio Chong para decir semejante babosada. Asimismo, este amarillo enfatizó que las personas que murieron eran criminales. En otras palabras, se lo merecían. En otras palabras, si un día tú apareces muerto y la policía dice que eras un criminal, te lo merecías aunque hubiera sido un estudiante de Ayotzinapa que buscaba sacar de la pobreza a su familia. Dice Confucio que llevaban ya varios años siendo buscados por las autoridades. Qué casualidad que llevaban varios años siendo buscados por las autoridades y cuando los encontraron simplemente los mataron y no les dieron un juicio justo ni la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Evidentemente no porque las cárceles son una basura. La Marina también lo criticó. El ejército se enfrentó a criminales de alta peligrosidad que portaban armas, armas de alto poder y eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y por supuesto del tráfico de drogas. A eso se enfrentó la Marina y el ejército. Evidentemente los homicidios, los secuestros y las extorsiones son delitos horribles, pero nada te da el derecho de comportarte igual que un sicario o que un narcotraficante, siendo que debes de tener una calidad moral mucho más ma mucho mayor que la de estos individuos, no hay justificación para matar ni acribillar. Hay que dar just. Otra que criticó también fue la esposa de Felipe Calderón. Esta dijo que que Andrés Manuel López Obrador ofreciera pruebas. Otra que no tiene cerebro en la cabeza, tiene un hámster en la cabeza. Viven en una burbuja de riquitos y no se dan cuenta de que son los jóvenes de 20 a 30 35 años los que están metidos en los cárteles y en las drogas. Jóvenes, como dijo Andrés Manuel López Obrador. Y la Marina no dio los nombres de todos. Y la gente no va a salir a decir si sí, mi hijo tenía 17 años, 16 años. Los matan, tienen miedo. Otro, este es yerno de un priista del capo. Beltrones es del Partido Verde, fue plurinominal, nadie votó por él, está ahí porque su suegro tiene palancas, también salió de Criticón, Andrés Manuel López Obrador miente, en Nayarit no existió ninguna masacre como pretende hacer creer, bueno, si 15 muertos no es una masacre, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la masacre de la guardería ABC? ¿Qué es los 43 de Ayotzinapa? 1543, 2022. ¿Qué es una masacre? Señor Pablo Escudero Idiota. En fin, cada quien puede tener su punto de opinión, pero lo que es definitivo es que la escuela en México, la escuela pública en México es una basura. La salud en México no es gratuita, la educación no es gratuita. Las prisiones son centros de... So, creo que son mejores universidades que las públicas. Esto en cuanto al delito. RH Noticias.